En medio de un momento difícil en materia económica, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, le pidió al fiscal general de la República que le dé apoyo en combatir la evasión fiscal. Detalles en esta nota. El mandatario aprovechó su programa El Buen Vivir para recordar que existe una deuda millonaria al fisco, dinero que según el funcionario podría paliar los problemas financieros que tiene actualmente el país. Por alrededor de 210 millones de dólares de deuda para que la fiscalía inicie los procesos. Yo le pido al señor fiscal que también nos apoye en garantizar que estos señores paguen la deuda que tienen con el Estado. Será el fiscal general de la República quien rinda informe al país de las obligaciones que por ley le corresponden de salvaguardar los intereses del país. El funcionario mandó además un llamado al partido Arena a continuar en el diálogo para encontrar soluciones a la declaratoria que hace una semana hizo en cadena nacional sobre el déficit fiscal que atraviesa el país. Yo le pido a Arena que aceleremos los pasos, que hemos trabajado, pero necesitamos trabajar más para que podamos decirle a la población, resolvimos ya el problema fiscal. Este sábado el presidente realizó su programa en el municipio de Zaragoza, La Libertad. Erika Calles, TCS Noticias.